hierarchy of power in the DC universe is about to change. Aún no es Halloween, ¿no? Quédese atrás, señor. No es seguro. Tienes razón. Vaya, un gran esfuerzo. Esto es Metrópolis. ¡Es Superman! Él nos ayudará. Eso es. Que lo haga todo Batman. Otra vez. Baradur. ¿Qué es esa cosa, Gandalf? La torre oscura en la que mora Sauron. Si está aquí, estamos perdidos. No podremos derrotarlo sin Frodo, sin el Anillo Único. Lo veo. Y la Piedra Angular. ¡Vamos! La ciudad es un caos. Este Sauron debe caer ante la justicia. Me ha hecho mucha gracia el comentario de Batman. Claro que sí, que se ocupe Batman otra vez. Y es que es verdad que durante los años Superman ha estado muy ausente, pero bueno, no sé lo que ya tiene, pero bueno, ya veremos cómo a lo mejor dentro de unos añitos vuelve, ya veremos. Esta le va a costar. Eso es. Soy el murciélago. Mira, que te cae, Gandalf. Qué cosa suya. Este aparato casi podría adelantar hasta a Sombra Gris. Yo te voy a hablar un poquillo, porque es que tengo la garganta muy cansada. O sea, después de hacer tantos vídeos de esto, pues es normal. ¿Qué tenemos aquí? Si no tenemos suficiente con los orcos, que vengan los robots del calvo o algo. No puedo. Bien, una piedra angular por fin. Vale, esta la... Sí, esta es la última baja. ¿Cómo era? Funcionado. Comienza vuestro sufrimiento. La voz de esta Sauron le pega mucho. Uy, qué rápido ha traído cosas.
Vale, a ver si hacemos esto rápido, que deja un poco la comida de los... ¿Me vas a...? Nada, que si quiere seguir disparando. Pues nada. No, no, no ataques, ya me cargo yo. ¿Cómo nos encargamos del orco este? Venga, tío, adiós, orco feo. Debería comprobar que no tenga ninguna inscripción maligna. No, parece seguro. Claro que seguro. Vaya, para que digan del déjà vu. Ya, si eso es lo que voy a hacer, lo que pasa es que le estoy pegando a este orco que ha venido buscando guerra. Ha sido literalmente la segunda cosa más tonta que he visto nunca, pero ya está. Espera, que voy a pegarle a los orcos, ya que estoy así en modo girar. ¡Te bajes, señor! ¡Ya está a salvo! ¡Corra! ¡Corra a hacer su vida! Construyó esta cosa. Ya nos hemos dejado por allá ganar para atrás. Superman, ¿dónde estás? Superman se ha ido. No podéis ocultaros. La voz de Sauron impone respeto, se nota. ¿Todas las ciudades de este mundo tan difíciles de atravesar? Bueno, Gata, si te estás refiriendo a que... Hora de ver qué puede hacer un maestro constructor. Lo que estás diciendo, si te refieres a que hay muchos malos, es muy normal. Que no te extrañe, amigo.
Espera, ¿de seguridad está un orco? Todos para arriba. ¿Creen que esto va a detenerme? ¿Venís o qué? El presentimiento de que lo peor está por llegar. Parece que han convertido este sitio en una prisión. Sauron esclavizará a toda la humanidad. No en mi guardia. Vaya, vaya. Si es nuestro viejo amigo Batman. Dos caras. ¿Qué le has hecho a esa pobre bestia? Le he hecho un lifting. ¿Te interesaría hacerte uno? Lo dudo. Pues deja que te ayude. ¿Cara o cruz? Harvey, no. ¡Cruz! No pasa nada, acierto la mitad de las veces. Lo siento, es cara. ¿Qué significa cara? Que pierdes la tuya. Mala construcción, maestro. Ese villano medio loco de dos caras. ¡Hay que detenerlo! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que hay... ¿Que están los locos de todos lados o qué pasa? Primero Sauro, luego dos caras y después ¿quién? ¿Ven? Vale, se acabó el ser amable. Sí, esto podría funcionar.
Vale, los poderes elementales, pero ¿en dónde los tengo que usar? Ah, ya lo he visto. Algo me ha hecho tilín, no sé lo que. Creo que voy a necesitar ayuda con este. Vale, si no puedes hacerlo bien, usa el fuego. Tenemos que liberarlo. Ya, eso vamos. Mira, ya se ha quedado sin bala. Ahora tira el TNT. Bueno, dinamitas, quiero decir. Adiós, Harvey. Mucho mejor. Ahora tenemos que cruzar esa puerta. A ver si cojo a Gandalf, que esto... tiene que hacer ahora super cool. Wow, no tengo ni idea de lo que es, pero vamos a usarlo. Vamos bien, ahora busquemos al tal Sauron. ¡Hala! Así es como debieron de tirar la puerta negra hace años. El señor de los años, digo. El hijo que vendrías a salvar al débil. Él dijo. ¿Quién lo dijo? ¡Silencio, demonio! ¿Cuán bajo has caído, Lord Sauron? Ya sirves a otro, ¿no? A nadie sirvo. Gandalf fue lo de la tempestad. Al contrario. Un buen nombre para cuando quiera cambiar. Cuervo de la tempestad. ¿Qué diablos? ¿Por qué Sauron no hizo esto durante las guerras? Te destierro a las profundas ante los cadetes. Obedecer, no obedecer. Ningún poder del universo puede tener a los cadetes. Este aparato casi podría adelantar hasta a Sombra Gris. Pero igual el mazmorre no sirve para luego. Cállate.
que ha funcionado. ¡Vamos allá! Sí, eso lo acepto. ¿Alguien ha pedido un fontanero, robot? Nadie ha pedido un Uber. ¡Qué cola, yo! ¡Ah! Si voy con el hombre no me afecta. ¡Chúpate, está sabroso! Ilumina el día a Sauron. Mala construcción, maestra. Lo siento, Batman. Te voy a tener que decir algo hace un rato. Pero oye, el escenario este está súper chulo. Pero ¿dónde se ha ido esto? Si toca la señal de efecto Batman, sí, tiene los símbolos de Batman, claro. Tal no estropeza la peana. Seguro estoy más loco. Se acabó el ser amable. Con este no hay que ser amable. Pico de la Batman pelearse con alguien ultra poderoso como Sauron. De la Tierra Media, a lo mejor, Gandalf. No. Pero tranquilo, ahora es una metralladora. Una metralladora de los fuegos artificiales. Vale. ¿Era mi Sauron?
Hasta aquí no llega. Sí llega. ¿Ya estás cansado? Que este carro nos vaya a servir de mucho, pero algo haremos con las piezas. ¿De dónde saca un autobús? Un toque más curioso. Venga, salgo, que viene el autobús hacia ti. Bueno, que viene el autobús de plan. Ya te saco. Pena que no sea Aragón con tesoro, si no sería ultra épico por parte. Pero bueno, ya está Gandalf. Y bueno, gente, pues hasta aquí esta dimensión de hoy, que la verdad es que ha sido épica, por así decirlo. Por lo... no voy a repetir. Está muy chulo. Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima dimensión. Un saludo, adiós.